Muchas gracias por venir. La verdad es que es la oportunidad para, a través de los medios de comunicación y de nuestras coordinadores y coordinadores de los comités ciudadanos, el presentar lo que hemos venido haciendo desde los primeros días de esta administración. La presentación, dar ya el avance, los resultados en términos de nuestra estrategia integral de prevención del delito y de seguridad pública. Y también me congratulo de que nos acompañe y esté con nosotros el nuevo presidente que acaba de salir del horno, nuestro nuevo presidente del Consejo Ciudadano en la delegación Benito Juárez, el presidente de la mesa directiva del Consejo, don Mario Hernández. Muchas felicidades, don Mario. Ayer fue electo por las y los integrantes de los comités ciudadanos en este salón. Muchas felicidades, y cabe señalar que Mario, pues lo conozco desde hace muchos años y curiosamente por eso lo invitamos como presidente, pero también como un vecino participativo que ha trabajado durante muchos años por, principalmente por la colonia Narvarte y por la delegación Benito Juárez en el tema de la prevención y de la seguridad pública. Es ahí, mi querido Mario, donde pues tu experiencia y tu trabajo nos va a ayudar mucho para reforzar las acciones que estamos realizando. Igual, saludo a nuestro director general de Prevención del Delito y Protección Civil, don Ángel Luna, quien es, pues, por mucho el artífice de esta estrategia. Déjenme decirles que para esta presentación es muy importante entender lo que pasa en la delegación Benito Juárez y en la Ciudad de México. Sabemos que hay delitos muy sentidos en Benito Juárez, principalmente el robo a transeúntes, robo a casa habitación, robo de negocios, robo de autopartes y de coches. Son los más sentidos. De las 10 colonias más conflictivas en la Ciudad de México sobre estos delitos, 3 las tenemos en Benito Juárez. Es principalmente Del Valle, Narvarte y Portales. Por eso es que debe de ser obligación, responsabilidad principal del gobierno, tanto de la ciudad como de los gobiernos delegacionales, tener una coordinación para una estrategia que dé resultados en la prevención del delito y la seguridad con el objetivo de bajar los índices delictivos. Dentro de las características de esta delegación es que se concentra la población con el mayor nivel socioeconómico de la ciudad. Y es ahí, pues, como yo lo digo, aquí está la ciudadanía más informada, con el mayor nivel cultural y educativo. Es también la delegación con mayor vecindad con otras delegaciones, con 6. Y simplemente en hacer el contraste, el cruzar de una calle a otra, de una frontera a otra, es notorio las condiciones de algunas colonias en otras delegaciones, donde al delincuente le es muy atractivo venir a la delegación Benito Juárez a delinquir. Por esa condición, porque está la clase media por excelencia en la Ciudad de México. El delincuente no está en Benito Juárez. Vienen los delincuentes a Benito Juárez y sabemos que en estos delitos muy sentidos debemos de trabajar los gobiernos para dar resultados. Es por ello que en esta presentación nos sentimos pues optimistas del trabajo que hemos realizado. No estamos satisfechos, pero estamos optimistas porque estamos hablando de la primera delegación que tiene un C2, un centro de control y comando. Modernizamos toda la infraestructura para tener personal capacitado. Este centro de control y comando trabaja de la mano con el C5 del gobierno de la Ciudad de México. Desde ahí recibimos todas las denuncias vecinales en materia de emergencia, de delitos, de faltas administrativas. Y también
vamos a llegar a la meta de poder instalar 20 mil de 12 mil que hemos instalado hasta el momento, llegar a la meta de 20 mil alarmas vecinales. Esto sin duda nos ha dado una capacidad de respuesta. El vecino puede activar esta alarma vecinal de manera insonora si percibe algo sospechoso o es testigo de un acto delictivo. En ese momento llega la información a nuestros C2, como lo pudieron ver en el video, enviamos un elemento de seguridad. Igual también sirve si requieren atención médica o una ambulancia. Estamos también muy orgullosos de ser la primera delegación con cámaras de videovigilancia en parques. Como ustedes saben, hemos renovado todos nuestros espacios públicos, parques, camellones, bajo puentes, plazas. Pero sobre todo es importante que el vecino en estos espacios se sienta seguro. Y por ello es importante tener estas cámaras de videovigilancia 166 en los parques, que nos permiten monitorear y detectar si algún delincuente está cometiendo un delito o si alguien está cometiendo una falta administrativa. Esto es para disuadir las conductas delictivas, que el delincuente que sepa que estamos vigilándolo, que estamos monitoreando nuestros espacios. También sirve para las personas, como lo digo yo, el vecino cochino. Es decir, muchas personas cometen faltas administrativas, principalmente tirando la basura en los parques. Vamos por ellos para presentarlos ante el juez cívico. La gente, los vecinos de la delegación se deben de sentir seguros, principalmente en nuestros parques. Y ahí lo hemos anunciado, hemos subido a las redes sociales algunas de las acciones donde hemos detenido a las personas que están cometiendo un delito o una falta administrativa. En coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública, se han instalado 2 de 7 estaciones de policía. Ahorita ya está en construcción la tercera. ¿Cuál es la tercera? Lázaro Cárdenas de Inecaxa. Ok, Lázaro Cárdenas de Inecaxa, aquí en la Portales. Entonces, vamos a llegar a 3 de 7 estaciones de policías. No sé si las han visto las estaciones de policía. La verdad es que es un modelo muy innovador, muy importante, porque da la capacidad a los elementos de seguridad de tener mayor respuesta ante las denuncias vecinales. Y obviamente ya los policías sabemos en dónde están, dónde reciben las órdenes, cuál es la estrategia, pero también tiene que ver con la dignificación del policía, en donde tenga un espacio digno, baños, vestidores y donde pueda trabajar. Estamos hablando que con el gobierno de la Ciudad de México tenemos más de 900 cámaras en vía pública, más las cámaras en los parques. Hemos consolidado la delegación Benito Juárez como la más videovigilada en la Ciudad de México. Una estrategia que también nos comprometimos es duplicar la iluminación en Benito Juárez y lo estamos logrando. Es la delegación más iluminada. Y en los próximos meses vamos a aumentar el número de reflectores en todas nuestras calles, como lo hemos hecho en los espacios públicos. El elemento principal de la prevención del delito es la iluminación. Si no tenemos calles y espacios iluminados, es una oportunidad para el delincuente. También estamos realizando brigadas con 200 servidores públicos todos los sábados, donde estamos yendo casa por casa de esta delegación, que la meta es darle un recorrido, 3 veces recorrer la delegación casa por casa para ofrecerle al vecino de manera gratuita cuáles son las alarmas vecinales, su funcionamiento y que puedan adquirir, que les podamos instalar una luminaria vecinal en cualquier inmueble, casa, edificio, comercio, aunado a la iluminación pública. Tenemos la capacidad, hoy por hoy, de llegar a la meta de instalar 15 mil luminarias vecinales. Hemos, desde el inicio de la administración, ayudando al gobierno de la Ciudad de México
a la Secretaría de Seguridad Pública el adquirir 10 patrullas con recursos de la delegación y contratar a 66 elementos que trabajan las 24 horas para coadyuvar con las operaciones que realiza la Secretaría de Seguridad Pública. Hemos realizado diferentes megaoperativos con la Secretaría que nos han dado buenos resultados. Es decir, estamos en esta estrategia que debemos ir midiendo, es fundamental, con el gobierno de la ciudad para darnos cuenta de cuáles son los índices y los delitos más sentidos, pero sobre todo, cómo vamos trabajando y cómo vamos dando mayor respuesta ante las solicitudes vecinales. Nosotros también medimos la información en términos de las denuncias, en coordinación con la Fiscalía, con la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, con los reportes que nos da la Secretaría de Seguridad Pública, a través de los medios de comunicación sobre encuestas o mediciones del comportamiento delictivo, como es el semáforo delictivo, el Observatorio Ciudadano Observatorio de la Ciudad de México en materia de seguridad y justicia y los índices delictivos en la Ciudad de México y de la Procuraduría. Es decir, es fundamental el trabajo que está haciendo la delegación en coordinación con el gobierno de la ciudad para bajar los índices delictivos. Pero no puede haber estrategia más exitosa si no contamos con la participación de los vecinos. Por eso es que esta estrategia de vecino vigilante 5D, como lo vieron en el video, es darle una herramienta al ciudadano a través de su celular que pueda vigilar lo que está pasando en su entorno. Si alguien, si es testigo de alguien que está cometiendo un delito o es víctima, el poder detectarlo, difundirlo, denunciarlo, para que podamos bajar los índices delictivos. Esta herramienta empodera al ciudadano y ha tenido muy buena respuesta. Lo envían de manera anónima, el video o la foto. Nos comunicamos con ellos para saber en qué situación están. Si no pueden contestar, porque es a través de una ubicación georreferenciada, le enviamos un elemento de seguridad. Pero también cerramos la pinza con lo que, pues sabemos que las cifras negras es que se triplica realmente el delito, es decir, lo que no se denuncia. Y es ahí muchas veces donde no tiene la seguridad o la confianza el vecino que fue víctima de un delito para presentar su denuncia. Entonces, hemos, dentro de esta estrategia, las 24 horas, los 365 días del año, pueden solicitar un abogado que los acompañe y que les ayude y los asesore a presentar la denuncia. Vamos a intensificar la promoción de la aplicación gratuita del 5D Vecino Vigilante Casa por Casa a través de unas tabletas, donde vean de manera muy sencilla este video los vecinos y tengan la confianza de bajarlo a su celular y podamos tener miles de ciudadanos que sean observadores, que sean vigilantes de su entorno, para que sepa el delincuente que no solamente con esta infraestructura en la que está obligada el gobierno de la ciudad y el gobierno delegacional, en donde sí somos un referente como delegación en la innovación, en la estrategia en materia de prevención del delito. Reitero, no es suficiente sin la participación de los vecinos para bajar los índices delictivos. Esta es la presentación que queríamos darles, pero sobre todo es acompañándonos, Nelly Casali, gusto en saludarte, acompañándonos de las y los coordinadores de los comités ciudadanos, porque queremos hacer una agenda con ustedes, es decir, calendarizar colonia por colonia de las brigadas que ya estamos realizando, pero con ustedes llegar con los vecinos para la presentación de la aplicación del vecino vigilante.
Necesitamos tener más ojos, necesitamos tener mayor participación de los vecinos para que entre nosotros nos cuidemos y tengamos una delegación más segura. Muchas gracias. Bien, amigos y amigas, ahí está el mensaje.